al programa de la Patagonia Sur Sur. Hoy seguimos viajando por la Patagonia Argentina. Dejamos la provincia de Buenos Aires. La semana pasada estuvimos en un establecimiento mostrando lo que es la raza merino en la estancia El Campamento en Coronel Pringles. Pero esta semana estamos llegando a la estancia Los Mires, que está ubicada entre las localidades de Trevelin y Corcovado. Esto es muy cerca del límite con Chile, en la provincia del Chubut. El cambio más importante, hablando de la parte productiva de esta estancia, Estancia Los Mires, comenzó hace casi 6 años. La inversión se enfocó hacia el manejo del agua y a partir de ahí las pasturas, los alambrados, los equipos y el personal. Arnold Evans nos va a hacer un resumen de cómo es el manejo y la parte productiva de la estancia. Pero antes vamos a ir a la parte histórica, porque toda historia tiene un comienzo y esta historia es para contarla. Aquí comenzamos Patagonia Sur Sur desde Estancia Los Mires. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino. Estancia y cabaña Los Manantiales, la más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia, Argentina. Mi nombre es Mariela Prada y mi papá era suizo, vino acá a la Argentina de chiquitito a los 9 años. Mi mamá era argentina-suiza, acaba de fallecer este año. Y bueno, mi papá siempre venía a la Patagonia a hacer compra de lana, se había especializado en eso, y una persona le tenía una deuda importante con él y como no le pudo pagar, dijo que tenía un pedacito de tierra y que con eso iba a saldar la deuda. Así fue como nosotros llegamos aquí, a Valle Frío, un lugar súper patagónico. En ese entonces, la primera vez que llegué fue hace 65, 66 años, sí, un poco más quizás, y mi mamá nos trajo acá y dijo, bueno, vamos a ver de qué se trata, y le encantó. Era muy rudimentario. De hecho, si tú miras detrás, la casa es una casa hecha con bloques, hecho en hacha, ¿no es cierto? Y teníamos 3 habitaciones. Una era el dormitorio de mis papás con la chimenea, que era a su vez comedor. Otra era la cocina, también a leña, muy rudimentaria. Y una tercera habitación que era nuestro dormitorio. Y el baño era afuera. El baño era afuera, pasaba un arroyito. Era de lo más simpático y romántico. Y aunque no se crea, si estuvimos, yo tendría 20 y tantos años cuando recién empezamos a cambiar ese sistema. Se lavaba la ropa afuera, nos lavábamos en palanganas grandotas con agua caliente que se calentaba la cocina de leña. Y bueno, era un ambiente acogedor. Te diría, la ventana era chiquitita, la dejábamos siempre abierta para que entre algún gato, que era parte de la gracia de estar acá en el campo. Y nosotros veníamos de diciembre a marzo. Llegar acá era también una aventura, o sea, llegamos en tren hasta Yacobasi, ahí nos venían a buscar en auto, porque de Yacobasi hasta Esquel venía un trencito de trocha angosta, que todavía existe, ahora es turístico, pero bueno, era lo más simpático, tenía una cocina de leña en la mitad del vagón, la gente se preparaba su mate. De repente el maquinista veía que había un ñandú, entonces se paraba todo el tren y él salía a cazar. O no sé, o había una pareja que se estaba despidiendo, entonces de repente el tren se detenía de nuevo y les daba un tiempo para volver a despedirse. Era muy folclórico, pero era lento. Tal es así que en las cuestas había que poner una máquina extra para poder subir. Un viento fuerte lo tumbaba este trencito. Entonces nos venían a buscar el Yacobasi para por lo menos acortar un poco el viaje.
Y era un camino de tierra muy rudimentario. O sea, iba la gente local, iba en catango y a caballo. En los pueblos todavía existían ramos generales. No sé si ubicas los ramos generales. El último aparentemente que existe en la Argentina es el de los vascos, que está en Esquel. Vale la pena verlo. Bueno, y a nosotros nos fascinaba, qué decirte, llegar a ese lugar lleno, a una tienda de telas, de harina, de maíz, de los gauchos que llegaban a caballo, ataban su caballo, se llevaban las pilchas, se llevaban sus cosas. Muy simpático. Y bueno, entonces mi padre empezó aquí. Yo supongo que como buen suizo le gustaría la naturaleza. Y teníamos ovejas, se esquilaba, era súper para nosotros re entretenido porque llegábamos. Se esquilaban las ovejas, después venía la época del baño, que nos parecía muy divertido meterlas abajo del agua, ¿ya? Y después había que capar animales, después se cortaba el pasto a caballo, o sea, tirado el cortapasto, digamos, a caballo. Y bueno, aprendimos todo lo que era rudimentario. En ese entonces la gente trabajaba mucho en el campo, nos levantábamos temprano para ordeñar. Yo creo que nosotros hacíamos más desastre de lo que ordeñábamos, pero nos divertía. Y después se hacía queso, se hacía manteca. En fin, se comía las cosas que había en el campo. De hecho, había huerto, quinta también. Pero como este es un valle frío y se llama Valle Frío, entonces fruta nunca se daba y se dan ciertas verduras. Así que nosotros cultivamos, digamos, un amor a este lugar, yo te diría primero porque fueron vacaciones de 3 meses que hacíamos acá, bastante aislados, porque obviamente visita no llegaba hasta acá, pero lo pasábamos muy, a ver, te diría como con mucha aventura, porque en el fondo mis papás en eso tengo que decir fueron fantásticos. Mi mamá, que nunca había montado un caballo, sin embargo se agarraba firme de la montura e iba a cualquier lado. Así que hacíamos excursiones saliendo tempranito, antes que amaneciera, y no había alambrados, entonces tú podías ir para cualquier lugar, andar para un lado y para el otro, y era lo habitual partir por el día, comerse unas costillitas en algún lugar y regresar a la noche o al día siguiente durmiendo con un saco de dormir afuera. Así que no, nosotros le, digamos, aprendimos a amar el lugar, te diría. Y empezó a ser un lugar de encuentros más adelante, cuando ya empezamos a tener nuestros amigos y novios y agregados, ¿sí? Y después nuestras familias. Siempre se hizo un lugar de encuentro familiar. Y eso ha sido posiblemente el punto central de lo que significa este campo, algo que tiene que ver más con los afectos que con la producción. Hook, sistema de pesaje para la ganadería, la industria y el petróleo. Hook. Tu producción vale lo que pesa. patagonia@balanzashook.com.ar. Las imágenes que estamos viendo es el mejor resultado de cuando se invierte, cuando se tiene una meta, cuando hay equipos, cuando la inversión es acompañada de gente que conoce de campo, que conoce la zona, el resultado es lo que estamos viendo. Hasta el próximo bloque.